I'm sorry. The microphone was off. Lo siento, el micrófono estaba apagado. And good evening, everybody. Buenas noches. Welcome to the class number 7. Bienvenidos a la clase 7. And today we're going to talk about questions. Vamos a hablar nuevamente acerca de preguntas. But also, we're going to talk about affirmative and negatives. También vamos a hablar acerca de oraciones afirmativas y negativas. So, welcome. Let's listen. How are you doing? Vamos a ver cómo están antes de iniciar. So, Soy Lee. Good evening. Hello. How are you? Good evening, teacher. I am very nice. Okay, that's good. I like to hear that. Thank you. What about Carmen? How are you doing, Carmencita? Hello. More or less. Okay, I hope you feel better. Espero que te sientas mejor. Okay, nice. Juan Cervellón, hello, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Perfect. Wow, that's the attitude. Thank you very much. And we listen now to Jonathan. Hello, Jonathan. How are you tonight? Perfect, teacher. Well, that's the attitude. Thank you very much. Okay, now let's listen to LB. Okay, I know that LB, how are you? Hi, teacher. I am sick. I know that you are sick. You told me in the chat that you are kind of sick, but you feel the same. Is it igual or better? Same, igual. Okay, thank you, teacher. Okay, good. Espero que mejores. Okay, Cindy, good evening. How are you doing tonight? Hi, teacher. Hello. How are you tonight? Perfect. Wow, that's the attitude. You look very fancy, very elegant. Okay, that's nice. Thank you. We have also Jose Martinez. Good evening, Jose. How are you tonight? I have some. Okay. You are so. Okay, good. And here we have Douglas. Hello, good evening. How are you tonight? Hello, teacher. I am great. Wow, that sounds really good. Thank you. And Nelson, good evening. How are you tonight? Hi, happy. Okay, you're happy. Okay, that's cool. Well, that's a really positive attitude. And we have also Ivania. Hello, Ivania. Good evening. Are you there? Hi. Hello, teacher. Oh, how are you? Perfect. You are perfect. Okay, nice. Thank you. And Raquel, good evening. Hi, teacher. Perfect. Hello. How are you tonight? Perfect, teacher. Okay, perfect. Todas son perfectas. Okay, that's good. Thank you. Remember. Okay. No le pregunto a Luis porque va manejando, así que tranquilo, Luis. Cuando puedas, cuando llegues, ya después vamos a participar. Okay, so here we have video conference number 7. Yes, no questions. Okay, and short answers. And let's listen. Here we have, bueno, las preguntas sí o no. Ese es el tema. Espero que lo alcancemos a ver completo. Si no, pues lo vamos a dejar en pausa. But here we have the first vocabulary. Me estaba comentando, parece que estaba. Creo que Ivania me estaba comentando, no sé, que si este material yo lo, ¿cómo se llama? Yo, bueno, estaba en el ¿qué? En los libros que ustedes tenían, ¿verdad? En los manuales, pero no, esta es una clase especial que yo hago, yo preparo para ustedes, ¿verdad? Para darles más vocabulario. El objetivo es que ustedes incrementen más palabras y que puedan decir lo mismo. You can say the same thing, but in different ways. Decir lo mismo en cosas, en formas diferentes. Así su inglés básico, aunque sea básico, se escucha más extenso, como que está más expandido, ¿verdad? Y se escucha mejor, se ven mejor. Okay. So, here we have ways to say I don't know. Formas para decir yo no sé. Para decir yo no sé. Okay. So, in this case, the first is I have no idea. No tengo idea. I have no idea. ¿Verdad? Idea es la palabra como que más complicada. Number two, I don't have a clue. I don't have a clue. Es como no tengo
clue significa pista, ¿verdad? Es igual, como que no tengo ni idea, no tengo ni alguna qué, ninguna referencia sobre eso. I wish I knew. Esta significa me desearía saber. Por ejemplo, do you know when is going to be the exam? ¿Cuándo va a ser el examen? I wish I knew. Desearía saber. Me gustaría saber. Luego tenemos acá. I'm not sure. ¿Verdad? Esa palabra sure ya la hemos visto otras veces. I'm not sure. No estoy seguro. Si les pregunta a alguien, I'm not sure. I'm not sure. Okay. And the next is, who knows? ¿Quién sabe? Who knows? Okay, si le pregunto sobre algo, okay. Who knows? And the last one, I don't remember anything. No recuerdo nada sobre eso. Okay, si le pregunto sobre algo y ustedes pues no tienen idea, I don't remember. For example, if a student asks you about the last class, si les pregunto sobre la clase anterior y ustedes no se acuerdan, I don't remember anything. Okay, so I have no idea. I don't have a clue. I wish I knew. I'm not sure. Who knows? I don't remember anything. Lo que yo les recomiendo, what I recommend you is to select a couple of phrases that you like the most. Lo que les recomiendo es que seleccionen frases, ya sea que les guste cómo suena, les sea fácil de pronunciar, o tengan, digamos, que se sientan que se les escuche bien a ustedes. Porque para decir bien, para decir mal, para decir sí, para decir no, para decir de nada, como lo hemos estado estudiando todos estos días, como decir yo no sé, entonces no solamente van a decir I don't know, I don't know, I don't know. No, eso es bien repetitivo y eso todo el mundo lo dice. Como por ejemplo cuando te preguntan, how are you doing? ¿Cómo estás? Y usted, ah, fine. Todo el mundo dice fine. Pero usted puede decir great, terrific, perfect. Así como me estuvieron diciendo, ¿verdad? Entonces, decir lo mismo, pero digamos en diferentes maneras. Okay, now select one of these phrases and pronounce it. Okay, so we're going to start with Douglas and then we go with Cindy. Okay, Douglas, select one and pronounce it. Douglas? I don't have a clue. Ah, you're good. Cindy Soily. I wish I knew. Good. Soily Raquel. I don't remember anything. Good. Raquel Ivania. I'm not sure. 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 Good. Thank you. Ivania Elby. I don't remember anything. Good. Elby Gilberto. I wish I knew. Nice. Gilberto Carmen. Who knows? Who knows? Carmen Jonathan. I have no idea. Good. I have no idea. Okay. Jonathan and Santos. I'm not sure. I'm good. Santos Jose Martinez. I don't remember anything. Very nice. Jose Martinez Nelson. I don't remember anything. Good. Nelson Yesenia. I am not sure. Perfect. Yesenia Francisco. I don't have a clue. Perfect. Francisco Henry. I'm not sure. Okay. Henry and Luis. I'm not sure. Okay. And Luis, please. I wish I knew. Yes, I wish I knew. Algo que yo he notado que sí se recuerdan, más o menos tienen una memoria, buena memoria, más que todo la de corto plazo, que agarran, absorben la pronunciación. Very good. Okay, mention three abilities you have. Vamos a ir uno por uno, but before going to this, well, no, we're going to check it now, okay? So what about if Ivania tells us, si Ivania nos dice, mention three abilities you have. Okay, my name is Vania, and I am creative and collaborative. I am productive at work.
to handle everything at the right time. Okay, you're very productive and you present it on the right time. Lo presentas en el momento adecuado. Okay, I didn't listen the first one. ¿Me repites la primera, please? Please, can you repeat the first? I am creative and creative. 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 Eres muy creativa. Okay, that's important because sometimes we are not so creative. Okay, thank you, Ivania. Now let's listen to Elby and then Jonathan. Elby, are you ready? Hi. Hi, I am Elby. Please hear to me. Public speaking, also a good cooker and easy to interact with customer. Okay, I am a good saleswoman. Okay, so okay, you're to speak, you're really good in public. You're a good cook, ¿verdad? Cook es cocinar, pero también significa cocinero. Okay, so that's it, right? And you're good on sales. Eres buena en las ventas, right? Yes. Oh, that's perfect. Well, that's really good. Congratulations. Thank you. Now let's listen to Jonathan, and then we go with Francisco. Okay, Jonathan. My name is Jonathan. Number one, I am supervisor of an industrial company. Number two, I can use industrial machinery. Number three, I can play football. Okay, good. So you are good at as a supervisor, you can use machines or machinery. Maquinaria, right? Industrial machines. And you can play football. That's a really good ability. Thank you. Francisco. And after Francisco, we're going to have Henry. Okay, Francisco. My name is Francis. Capacity, honesty. Okay. Bueno, creo que se quedó a medias. Francisco, okay, can you mention the three? Porque creo que solo escuché una. Okay, I'm going to give you time. Okay, te daré tiempo. Henry, okay, Henry, are you ready? Hi, my name is Henry. I have paciencia. Patience. ¿Cómo es? Patience, ya le voy a decir. I have como una canción de Guns N' Roses. Patience. Mm-hmm. I have patience. I am very keen. Kind. Okay, eres amable. Kind. Correct. Okay. Good. I am analyst. You are analytic. Okay, very good, thank you. Okay, nice. We're going to listen to some other abilities that you have, but later. Okay, so before going to this, well, what's your email? Okay, let's see. Okay, I'm going to ask to somebody. Okay, Luis, do you remember how to say arroba in English? At. Perfect, at. Okay, now let's ask to Cindy, do you remember how to say punto in English? Don't. Yes, está viendo, pero te lo voy a... Dice que está viendo el cuaderno. Okay, what about Raquel? Do you remember how to say guión? No estuve ayer en clases, teacher. Es cierto, I'm sorry. Okay, what about Douglas? Guión, do you remember how to say guión? Yes, it is dash. Yes, dash, como el hijo de los increíbles, dash. Okay, thank you. And now let's listen to Lu. No, Luis ya dijo. Carmen, guión bajo. Do you remember how to say guión bajo? Underscore, me le está quitando la S, Carmencita. Underscore.
Yes, underscore. Okay, good. That's the vocabulary for emails. Okay, now before we go into this, I need to check the attendance list. Necesito revisar la lista de asistencia. So say hi, hello, I am here, present, good evening, whatever you want to say when I mention your name. Okay, so we start with Cindy. Hello, Cindy. Present. Thank you. Douglas. Hello. Thank you. Elby. Hi, present. Okay, good. Gustavo, no, Gustavo, no. Henry, hello. Present. Thank you. Ivania. Present. Is Jose Martinez. No se le nota. Yes, present. Sir. Thank you. Juan Campos. Present. Thank you. Francisco Martinez. Present, teacher. Good. Gilberto. Hello. Present, teacher. Nice. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Nice. Luis Gonzalez. Present. Good. Marvin. No, no, Marvin. Nelson. Good evening, Nelson. Present, teacher. Thank you. Raquel. Good evening. Present. Thank you. Sandra. Hello there. Okay. Hey, que no le peguen a nadie. Present teacher. El micrófono. Okay. Thank you, Raquel Santos. Xiomara. Present. Okay. Permítame. A saber a quién le van a pegar. Nosotros estamos escuchando. Apaguen los micrófonos. Estoy viendo asuntos míos. El partido donde está viendo, teacher. Ok, ahí me avisan cómo van porque yo también lo quería ver, pero ni modo, ok. So, Xiomara, thank you, sí, me dijiste hi. Yesenia. Carolina. Present, teacher. Yo soy Lee. I'm here, teacher. Carmencita, hello. Present, teacher. Thank you very much, ok. Siempre recordemos tener los micrófonos apagados, no vaya a ser que escuchemos información extra acerca de ciertas situaciones y pues, ok, mejor no, mejor no. Bueno, sí, pero no. Ok, so here we have some weird emails. Weird significa raro, extraño, como fuera de lo común. Ok, weird, weird, no weird, weird, como que le quitamos la E. Ok, weird. Weird email. Ok, I'm going to select some of you to say it. Algunos de ustedes para que me lo digan. Juan Ardón is going to be the first. Select anyone and pronounce it. Okay, Juan. And after okay. Juan, we go with, after Juan, we go with Xiomara. Okay, Juan. Okay, the number four. Number four. I am ironman@gmail.com. Good. Está raro eso. Okay, thank you. Good. Now, Xiomara, and then we go with Gilberto. Number three. Okay. Baby, come back. Okay. Baby, come back, please. At hotmail.com. Ese sí está extraño, ¿verdad? Bebé, regrésale. Okay, está raro. Gilberto, and after Gilberto, we go with Santos. Gilberto, please activate or turn on the microphone. Okay, please, number two. Number two. Superman versus Batman. Ducks to gmail.com. Yes, good. Thank you. Okay, who's next? ¿Quién me sigue? Me parece que es Douglas. Ah, Santos, Santos. Okay. Santos. The only boss. Yes. Underscan 99@gmail.com. Okay, very good. And what about Douglas? ¿Podría cederme con la número uno, please? Number one. Okay. Sexy lady that
987 at outlook.com. .com. Ok, yes. Están raros esos correos electrónicos. Okay, creo que tienen problemas mentales estas personas. But thank you. You did it really good. So here we have grammar. Tenemos eso de grammar. Pero, ok. You remember that yesterday we studied this. Keep track. Que dar seguimiento. You know, we advertise they help. No problem with affirmative sentences. But here we have the negative. Tenemos las negativos. Y para los negativos, tenemos don't. Ok. Y don't lo podemos encontrar en varias canciones como Don't Cry, The Guns N' Roses. Don't Speak, de No Doubt. Son buenas esas canciones. Entonces, Don't Cry, no llores. Don't Speak, no hables. Están dentro de las canciones, ¿ok? Algo que me decían la vez pasada, me estaban preguntando about suggestions or advice, alguna sugerencia para aprender inglés. Este, hoy no pude enviarles un documento, pero mañana sí se los voy a enviar. Ivania, gracias que me estuviste acordando, pero ya última hora no pude enviárselos. Este, comentarles lo siguiente, si se dan cuenta, acá no podemos utilizar material de terceros. Quiere decir que no puedo presentarle videos, no puedo poner música, no puedo ponerle otras cosas que tengan derechos de autor. ¿Ok? Porque tenemos dificultades con eso. Pero sí les sugiero, les voy a dar un par de tips cómo pueden adentrarse en el mundo del inglés. El inglés es un, digamos, un apartado cultural de cierto ámbito. Es importante escuchar canciones de inglés, pero no solo escucharlas. Enfóquense en los coros. Apréndanse los coros. Apréndanselos. It is not necessary to memorize all the lyrics. No es necesario aprenderse toda la letra de la canción. Los coros, los nombres de las canciones, los nombres de las bandas. Todo eso es importante. Media vez aprendan eso, pues ya van a tener más palabras, más vocabulario para ustedes. Esto es uno. Segundo, pueden configurar su teléfono o su Facebook en inglés. Creo que eso ya se los había mencionado. Si ustedes lo tienen configurado en inglés, les va por ley, te van a memorizarse esas palabras que es share, compartir, comentar, like, si es para reaccionar, inbox, hay varias, profile, que es perfil, ahí le dice foto profile, que es la foto de perfil, entonces van a ir aprendiéndose a ley por obligación esas palabras porque necesitan cambiar ciertas cosas. Share, que es compartir, entonces les va a tocar. Yo tengo todas mis redes sociales en inglés, ¿verdad? Y eso me ayuda un poco como para adentrarme en eso, para no olvidarme de esas palabras. Lo otro que es importante es ver series en inglés. Véanlo con subtítulos en español y si quieren después vuelven a verlo con subtítulos en inglés. Películas infantiles con subtítulos en inglés. Así se aprende, no se imaginan cuánto se aprenden así, ¿verdad? Y pueden seguir perfiles de Instagram, de TikTok, páginas de Facebook y canales de YouTube que sean de inglés. No es necesario ver un video de 30 minutos de inglés, no, de 3 minutos, 1 minuto. De esos videos cortos que ustedes de repente están almorzando y ven, y esos, o sea, métanse realmente a ver eso. En TikTok hay varios que yo se los voy a pasar los links para que le den seguir, que les va a ayudar a que ustedes, pues, ya en un momento están en un refrigerio, ven el celular y les va a aparecer todo eso. Entonces, les va a estar bombardeando su cerebro palabras en inglés. Okay? So, that's it. Pero mañana espero mandarles ese, ¿cómo se llama? Ese documento. Okay? Let's see. Okay. Le voy a presentar, I want to present a picture. Please, try to remember as many words as possible. Traten de memorizar tantas palabras como sea posible, ¿ok? 5 segundos. Okay. So, let's listen. Here we have the first person is going to be Elby, and then here we have Santos. One word.
Save. 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 Okay. Santos and then Gilberto. Phil. Good. Gilberto Carmen. Gilberto. Love. 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 Okay. Good. Carmen Douglas. Pop. Good. Douglas Jonathan. Harry. Good. Jonathan Soily. Finish. Yes. Soily Xiomara. Clean. I'm sorry? Clean. Ah, clean. Yes. Xiomara, and we go with Raquel. Face. Yes. Raquel, Cindy. Get. Okay. Cindy, Ivania. Exit. Good. Ivania, Nelson. Mother. Okay. Mother. Nelson, Luis. Good. Yes. Luis, Yesenia. Destroy. Yes. Yesenia, Francisco. Open. Okay. Francisco, José. Lock. Okay. José Henry. Become. Yes, perfect. Henry, Henry, please. Express. Okay, good. Anteriormente estuvimos estudiando el verb be. El verb be es am, is, are. I am, you are, he is, they are, you are. Entonces ese es el verbo ser o estar. Pero but these are action verbs. Todos estos son verbos de acción. Y aquí tenemos que alrededor de, si no me equivoco, más de 120 verbos. Cuando, when I was a student, cuando eres un estudiante, la teacher que teníamos solía darnos como una lista como de 600 verbos y teníamos que memorizarlos. Realmente esa metodología no funciona correctamente. No se trata de memorizar verbos, se trata de elegir verbos que son fáciles de recordar y que podemos usar. De los verbos que me dijeron, mencionen otros que ustedes ya conocen. Veamos ahí, Carmen. ¿Qué otro verbo conoces? Ahí hay muchos verbos que conocemos. Veamos los fáciles, please. Use, ask, come. Yes, thank you. Use, ask, thank you, Carmencita. Okay, Jonathan, and then Santos. Love it. Love, love. Okay, love. Good. Yes, Santos, Raquel. Need find. Thank you, Raquel. Open. Thank you. Okay, nice. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Sí ven todos los verbos o ven, digamos, alguna columna que está tapada? Okay. No sé, en el caso de Raquel, ¿ven todos los verbos o hay alguna columna que ven que esté tapada? Columna, okay, okay. Por cierto, ¿cómo va la selecta? Avisen, avisen, please. No me da ataque. Ok. Vamos a ver acá entonces. No sé si alcanzan a ver o está muy pequeña la... Vale. Vamos a ver aquí. Carmen, ¿se alcanza a ver o está muy pequeña la letra? Si no, vamos a cambiar. Estamos antes. Sí se puede ver, uno puede ampliar con su dedito del 32. Ok, good, thank you. Les voy a seleccionar los verbos que son fáciles de memorizar porque se parecen a los verbos en español. Accept, miren, admit, affect, apply. Tenemos otro que es... Complete. Ah, ajá, tranquila, que ya vas más adelante que yo. Ok, ¿han escuchado el verbo cachar? Cuando le dicen, los que jugaban softball, las niñas más que todo, que jugaban softball, se escuchan el catcher, el que atrapa. Son palabras, es como watch, guachar, que es de ver. Imagínense, miren, consist, contain, continue, contribute, control, miren cuántos verbos, correct, cost, create, cortar, shoot, cross. Imagínense,
¿Cuántos verbos fáciles que son lógicos? Existir, exist, ordenar, ¿qué? Estudiar, visitar. ¿Cuántos verbos fáciles hay? Les voy a enviar esta imagen después, ¿verdad? Ahí por WhatsApp, ¿verdad? Para que la tengan. Entonces, what is my point? ¿Cuál es mi punto? Is that it is not difficult to memorize verbs. No es difícil memorizar verbos, ¿verdad? Solo tenemos que ver la lógica. Siempre busquemos verbos fáciles y verbos que son prácticos, digamos, así como estos. Miren, prefer, prepare, prevent, produce, protect. No, hombre, se sale un montón de verbos acá. Entonces, por eso les digo que el inglés no es difícil. Solo debemos de buscar el lado lógico de todos estos verbos. ¿Ok? So, now, I'm sorry. Let's go to grammar. Para los verbos, esto sí es importante. Para los verbos de acción, comer, jugar, besar, bailar, cocinar, todos esos son verbos de acción, principalmente porque los podemos ver ahora. El verbo live, live significa vivir. Muy bien, ahora. There's something important in here, hay algo importante. Las famosas terceras personas. Oigan bien, las famosas terceras personas. Sometimes when we are studying in high school, the teacher mentions the third person, ¿verdad? En bachillerato normalmente o en básica menciona tercera persona y nosotros no entendemos. Teacher, ¿qué significa la tercera persona? Ahorita se les explico. Tenemos acá live. Tenemos, no, se lo voy a explicar. Sí, aquí se lo voy a explicar. En la gramática tenemos la primera persona. Segunda persona. Tercera persona. Yo es la primera persona. Tú es la segunda persona. Él, ella o eso son las terceras personas. Ya. Yeah. Entonces yo digo, yo cocino. Yo cocino. Tú cocinas, segunda persona. Él, ella o eso cocina son las terceras personas, ¿verdad? Entonces, cuando yo diga, when I say third person, las terceras personas, solo hay tres opciones. He, she, it. ¿Ok? Esas son las terceras personas. Por ejemplo, cuando están en una relación es de dos personas, pero viene otra tercera persona a arruinar eso. Es la tercera persona que nadie quiere. Entonces, es importante tener claro que son las personas del singular, perdón, del tema gramatical. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos I, you, he, she, it. Ahora, ¿qué pasa con las terceras personas? Las terceras personas tienen... se le va a agregar, perdón, S a sus verbos. O sea que, ¿qué sucede ahí? Se está conjugando. ¿Qué es conjugar? Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega y así sucesivamente. En español es más complicado. En inglés es fácil. Es el mismo verbo, solo que en tercera persona, he, she, it, lleva S. ¿Ok? Ya lo vamos a seguir explicando. Entonces, acá podemos ver que a he, she, it, le vamos a agregar ese. Solo eso recuerden. Y en lugar de he, puede llevar Carlos, puede llevar Sergio. En lugar de ella, puede llevar Carmen, Shakira, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero siempre es tercera persona. ¿Ok? Let's continue. Perdón, chef. Yes, yes. Si son irregulares. Igual, lo mismo pasa. En pasado es lo que aplica a los regulares e irregulares. Aquí, tú relax. Es lo mismo, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Un verbo regular es, por ejemplo, play. Es regular, porque en pasado es play. Y un verbo irregular es take, ¿ok? Entonces, si le pongo ella juega, she plays. Y aquí, ¿ella qué? Ella toma, she takes.
siempre se le vamos a agregar la S, ¿ok? No hay, aquí no tiene como, digamos, incidencia. A todos los verbos le vamos a agregar S, que sean verbos de acción, ¿ok? Pero buena pregunta, Carmencita. Teacher. Yes. Teacher. Y esa letra siempre la va a llevar siempre por último. Sí, después del verbo. Uh-huh. Después del verbo. Ok. Yes. Vamos a más ejemplos porque dice, teacher, no la entendí. Teacher, barajéala más despacio. Ahorita les explico. Bien. Tenemos here I have this conversation. En negrita, in bold, en negrita tenemos los verbos en tercera persona. Juan Ardón pregunta, las S, ¿en qué tiempo se van a manejar siempre solo en presente? Sí, solo en presente. Ahorita solo estamos en presente. En pasado y en futuro son otras cosas más prácticas, digamos. El futuro es más fácil. El presente siempre en tercera persona. Bien. Así que tenemos makes, miren. Writes. Sends. Arranges. Make significa hacer. Write significa escribir. Send, enviar, y arrange, arreglar. Son cuatro verbos. Vaya. Fíjense que estos verbos tienen S al final. Estos verbos tienen S al final. Entonces, ya les voy a explicar. Make significa hacer. Write significa escribir. Send significa enviar. Por eso les digo que configuren el, ¿cómo se llama?, su Facebook en inglés, porque ahí aparece esta palabra, mire, send, aparece que es enviar. Por eso les digo, estos son palabritas que uno no parece, pero sirven. Y tenemos arrange, que es arreglar. Vaya, tenemos cuatro verbos. Ahora les voy a explicar algo. Busquemos write. Aquí está, miren. ¿Tiene ese? No. La otra era send, ¿verdad? Enviar. Quiero ver si está aquí. Aquí está, miren. Send. ¿Tiene ese? No tiene ese. La otra era send. ¿Cuál era la otra? Arrange. No, pero arrange creo que no está. Ah, sí, aquí está. Arrange. Make. Ah, make. Thank you. Thank you very much. Make. ¿Dónde está make? Make, make, make. Aquí, por aquí. Aquí está. Miren. Hay verbos regulares e irregulares mezclados acá. Y ninguno tiene S. Ninguno tiene S. Solo le agregamos S cuando lo ponemos con terceras personas. Cuando lo juntamos con las terceras personas. ¿Ok? Bien. Ahí está la gran explicación científica. Y aquí tenemos esto entonces. ¿Ok? So. Entonces. Teacher. ¿Qué pasa si no le agregamos S? ¿Ok? ¿Qué pasaría si no le agregamos S a la palabra? Si no le agregamos, esa la palabra va a escuchar, se va a escuchar como Tarzán. No vamos a decir ella en un caso. ¿Sí? It significa comer. Si le agregamos ese significa ella come. Pero si le quitamos la S va a sonar raro. Ella comer, ella cocinar, ella escribir. Así va a sonar, tipo Tarzán. Porque como no le agregamos la S, no tiene sentido. Si quieren sonar como Tarzán, denle. No le pongan la S, pero se van a escuchar bien raro. Les recomiendo que le agreguemos la S para las terceras personas. A eso se le llama conjugación. Nosotros lo hacemos. No, ustedes no dicen, ella va a la escuela. Ella va a la escuela, no, ella ir a la escuela, no. Tenemos que conjugar eso. Ok. Let's take a look to this conversation. Veamos, ¿qué palabras son nuevas de acá? Veamos. Ya saben que fine significa bien. No es nuevo. Puede que things, tal vez. Tal vez weak. Tal vez this. Quizá busy. ¿Qué otra? ¿Cierto? Ah, esta palabra a muchos les cuesta. Schedule. Ya les voy a decir cómo es. La nueva secretaria. Any. Very tight.
Vamos a ver qué dice. Tight. Sí, ya la subrayé. Tight. Es apretado. Esta palabra busy ya se la dije la vez pasada. Soily, ¿qué significa busy? Si no me equivoco, se la dije en una conversation. Ocupado. Yes. Fácil, ¿verdad? Ya ven que lo que les enseño sirve. Ok. Things significa cosas. Como una serie que se llama Strange Things. Cosas extrañas. Está en Netflix esa serie. Interesante. Strange Things. Things, cosas. This significa esta o este. O sea, esta. Week significa semana, creo que ya sabemos. But, esta palabra es súper importante. Miren, esta palabra es súper importante. But significa pero. But, pero. No les he dicho maneras de decir pero. En las próximas clases. Busy, ocupado, ¿verdad? Esa ya la sabemos, busy, ocupado. Esta palabra se dice así. Schedule. No, schedule, teacher. Schedule, no. Schedule. Miren, por eso se las escribo así todo raro, como que parece a saber qué idioma, pero se los pongo así para que captemos. Schedule. Así se pronuncia. Schedule. Luego tenemos tight, que es apretado. Tight, o sea, ¿qué dice? Her schedule is very tight. Su agenda, schedule significa agenda, su agenda o su horario es muy apretado. O sea, que está bien, bien, bien ocupada. Sí. La muchacha. Okay. Many significa muchos. No me digan many, porque many es el elefante de la era del hielo. Many. Y tenemos la última, que es meetings, que creo que ya sabemos, ¿verdad? Que meetings es reuniones. Ok, meetings, reuniones. Ok. Questions, preguntas. Si hay otra palabra que no conocen o les causa dificultad, díganmelo. Teacher, yo tengo una. La que está arriba de meeting, de bookkeeper. Bookkeeper es como el contador, digamos. Se recuerda que ayer creo que hicimos eso, lo de bookkeeper estaba en una parte, bueno, ahí está en un ejercicio. Es la persona que lleva el registro en un libro contable. Ok. Muy bien, vamos entonces. Le dice, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who's Katy? O pueden decir Katy. Depende de Katy o Katy. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later significa después, ¿verdad? Later, she writes reports about the production. Y le pregunta, and what does she do the other days? ¿Qué hace los otros días? On Wednesday, no se dice Wednesday, se dice Wednesday. Pero ya vamos a ver eso. On Wednesday, Wednesday. Yes, that's it. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Entonces le dice, buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Bien. Tengo muchas cosas por hacer esta semana, pero Katy está muy ocupada. ¿De verdad? ¿Really? Who's Katy? ¿Quién es Katy? La nueva secretaria. Su agenda está muy apretada. En lunes, ella hace muchas llamadas. Después, escribe reportes sobre la producción. ¿Y qué hace los otros días? El miércoles, ella envía algunos correos al contador, y el viernes ella prepara o arregla reuniones. Ella es tan ocupada.
y los fines de semana, en los weekends. So that's it. Así que, pues, eso sería. Vamos a practicarla, ¿verdad? En parejas. Si yo creo que la mayoría ya tenemos una idea cómo se pronuncia, ¿verdad? Wednesday. Tight. Schedule. Busy. ¿Qué creo que son las más difíciles? Arranges. Ok. Necesito que. Arranges significa arreglar, coordinar. Arregla o coordina reuniones. Ok. Como es secretaria, ella es la que agenda todo eso. Ok. I need you to have a screenshot. Necesito que le tomen una captura de pantalla a. Pues, a esta imagen. Because we're going to practice it, vamos a practicarla solo un momento y después seguimos con más. Ok, let's practice. Muy bien, vamos a practicar. Un minuto para que lean la conversación y practiquen ustedes solos y luego pues yo los ubico acá en los breakout rooms. Hi, Francis. Good evening. Hi. Hello. Hi. Hello. Tranquilos. Todavía no estamos en los equipos. Están emocionados ustedes. Relájense. Ahorita los agrego. Acepten la solicitud, please. The request. Accept the request. Ok. Pues, Yesenia, Francisco, José, ¿qué pasó? ¿No han aceptado la solicitud? No me aparece este teacher. Permítanme. Okay, Yesenia, ahora. Aún no me aparece para conectarme. Vaya, ¿ahora? Ahora sí, hoy sí. Okay. Francisco Douglas, les acabo de enviar la solicitud.
Francisco, go. On Friday, she around this week. She is so busy, and on weekends. Okay. Okay. Comience. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin on Monday. She makes many phone calls, letters. She writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday. Hello, ¿todo bien por acá? Sí. Yes. Yes. Okay, perfect. Thank you. And se terminó. Sí. Ready? Okay. Perfect. Qué rebelde esa Raquelita. ¿Qué hizo, teacher? Nada, usted se salió. Okay. Siento. Okay. Bien, déjame ver. Ya, de todo modo, ya están terminando todos. Ok, Raquel, tú vas a empezar. Mention three abilities you have. Tres habilidades que tú tienes. Activa el sonido, the microphone, please. Lo siento. I am like to cook. I like to cook. Okay, I like to cook. Good. I have a paciencia, no sé. Patience, yes. Ajá. El otro es I am collaborating. Ah, collaborative. Okay. You like to collaborate. Okay. Thank you, Raquel. Very nice. Very nice. Now, let's listen to Santos. Please, my friend, you go. And okay. After Santos, we go with Gilbert. Hey, Santos. I am proactive. 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 Yes. I am very professional. Good. I am very fast playing soccer. Okay, you are very fast playing soccer. Well, congratulations. That's a very good ability. Hablando de soccer, ¿saben cómo va la selecta? Ni idea. Sí, porque se va a jugar. Tired. Cansado. Okay. Let's listen to Gilberto. Are you there, Gilberto? Good evening, teacher. Hello, good evening, Gilberto. Tell me, dime. Number one. Yes. I like to play piano. Perfect. Huh? I like to make decisions. Okay. Complex management. I'm sorry, can you repeat number three? ¿Puede repetir la tres? Conflict management. Ah, really? Okay. That's perfect. Congratulations, Gilbert. Bien, me dice Elvi que van 0-0. Okay, okay. Good. Let's wait. Vamos a poner atención, Bert. No, mentiras.
Bueno, a ver cómo termina entonces esto de la select. Okay. Let's listen to Cindy. Are you ready with your abilities? Yes. Please. Health, street dog, ability to design publicity, okay. Y sky in cookie. Okay, those are good abilities. You never relaciona tu trabajo, ¿verdad? So, that's okay. That's perfect. Thank you. Yes. Very nice. Okay, se escucha suave mi voz, dice. Bien. Cindy, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas bien? Se escucha bien, teacher. Bien. Sí, se escucha bien. Okay, thank you. Quizás Juan es la señal, ¿verdad? Porque siento que hablo un poco fuerte a veces, ¿verdad? Entonces, ustedes bájenle un poquito de volumen, porque a veces sí me pongo, me emociono. Okay. So, there are some words. Hay algunas palabras acá. Sorry. No sé qué le pasó a esto. Se alocó. Okay. Here. Escuché arrange. Yes, arranges. Sends. Writes. Makes. Okay. Digamos, supongamos que vamos a utilizar la tercera persona. Necesito, vamos a ver un verbo. Y ustedes van a elegir y le van a agregar S, por ejemplo. Vamos a decir, he loves, o he cooks, o pueden decir, she loves, she cooks. Pueden elegir otro menos love y cook, porque ya los elegí yo. Así que no estén de tramposos, ¿ok? Digan he, o pueden decir she, más el verbo, y me le agregan S. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Jonathan, tú comienzas, and then we go with Douglas. ¿Ok, Jonathan? She flies. Okay. Douglas, and then Xiomara. Solo para poner el ejemplo, teacher, no sé si me recuerdo bien, pero, por ejemplo, finish. Ajá. Creo que hay que agregarle la E, ¿verdad? Ahí es finishes. Entonces, okay. She finishes. Thank you, she finishes. Sí, después voy a explicar eso, lo, porque sí, eso es bien delicado. Thank you. Xiomara, and then Elby. He drinks. Thank you. Elby, Cindy. She writes. Perfect. Writes. Cindy, Gilberto. She travels. Travels. Thank you. Travels. Gilberto Santos. Exhales. Oh, God, Santos, José Martínez. She eats. Good. José, Raquel. She has. Good, she has. Raquel, Juan. She gets. She gets. Thank you. Juan, Henry. She takes. Good. Henry, Yesenia. She plays. Good. Yesenia Nelson. She listens. Good. Listens. Good. Nelson Francisco. He needs. Good. Francisco Ivania. Francisco ayudar. Okay. Ivania Luis. She writes. Good. Luis Carmen. She. ¿Puedes repetirlo? Can you repeat, please? Okay, hay dificultad con el internet. Ivania Soili. She writes. Okay, and we go with Soili. She eats. Okay, eats. And Carmencita, please. Sorry. She enjoys. She enjoys. Good. Ya vieron que no está tan difícil solo agregarle S. Sí, hay otras reglas, ¿verdad? Así como me estaban comentando ahí, pero ya vamos a ver más adelante. Okay. Now, ahora sí ya entendemos bien por qué se le agrega S a las terceras personas, ¿verdad? Con los verbos. Okay. Con los verbos de acción, no verb, con verbos de acción. Okay. Now, listening. Okay. Vamos con una actividad de listening. Y en este caso, we have a chart, tenemos un cuadro en el cual, pues, como pueden ver acá,
tenemos este Monday, tenemos Tuesday, también tenemos Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Sé que no, si quieren solo escriban los días de la semana y abajo me escriben las actividades. Dejen algo de espacio porque sí es una actividad un poquito extensa. No solo es una palabra. ¿Okay? Ya sabemos que se dice Monday, no Monday. Monday. Tuesday, martes. Muchos confunden martes y jueves, pero no hay forma de confundir porque martes es Tuesday y jueves es Thursday, como Thor. Como Thor, el de los Avengers, el de los Vengadores. Thursday, Thursday. Y ese es Tuesday. Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. En el caso del miércoles, no se dice Wednesday, se dice Wednesday. ¿Ok? Sin la D. Así ve. Wednesday, Wednesday. No digan Wednesday, no. Solo son dos sílabas. Wednesday. No es Wednesday, es Wednesday. Tenemos acá Thursday, tenemos Friday, Friday, como el Black Friday, el famoso Black Friday que hay en noviembre. Tenemos Saturday y tenemos Sunday, Sunday como el sorbete que venden en la nevería, pero se escribe diferente, pero es Sunday, Sunday. ¿Ok? Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Saturday o Saturday, como quieran. Sunday. ¿Ok? Vamos a preguntarles acá. Cindy y de Carmencita. Cindy, ¿cómo se dice viernes? Friday. Good. Carmen, miércoles. Wednesday. Good. Raquel, jueves. Monday. Con O. Con O. No, Sunday. Ah, Sunday, yes. Ivania, martes. Tuesday. Ah, Raquel, pero yo te dije jueves, ¿verdad? No, domingo. Sí, jueves, teacher. Ajá, pero Sunday es domingo, aquí está. Es... No sé, no sé cómo pronunciarlo. Ok, Soyle te va a ayudar. Soyle está con todos los... Soyle se ve como que está acostada. No sé por qué se ve como que está acostada. Ok, Thursday. Thursday se dice Soyle, pero como está fácil, te voy a poner lunes, otra más fácil, Soyle. Monday. Ok, ¿y martes, Soyle? Tuesday. ¿Y miércoles? Wednesday. 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 Recuerden, dos sílabas, Wednesday. Ok. Wednesday. Muy bien. Vamos a escuchar. Ok, listos a anotar. Lo voy a reproducir. I'm going to play it two times. Bien, necesito que me desactiven todos los micrófonos, please. Porque por ahí escuché un perrito que estaba ladrando. Ok, let's listen. Number one. Hi. I'm sorry. Okay. Jonas. Hi. My name is Diana. Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, let's listen again, number one. Hi, my name is Diana. Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, very good. Number two. I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday,
I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, let's listen again. Hi, I am Alejandra. And on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, number three. On Monday, I ordered the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time library. Number three again. On Monday, I ordered the office. Thursday, I keep record of merchandise. And on Saturday, I spend time library. Okay. Do we have number one? Does anyone have number one? ¿Alguien tiene número uno? Al menos una. One activity. Because that person mentioned three activities. But at least one. Al menos una. Sunday. And Jana, Sunday, go to the beach. Okay, good. Thank you, thank you. Creo que Juan y José se unieron ahí. Okay, Juan, tell me. Yes. Hello. Okay, Juan. Let's. Jana on Thursday have meetings. Okay, good. Let's see. Okay, meetings on Thursday. Good. Son cuatro actividades. Any other? A ver quién más tienen los otros dos. Xiomara. On Tuesday, make phone calls. Yes, 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 make phone calls. And on Saturday, bueno, ese está un, se lo voy a presentar. Okay. What's the name of number one? Don't recuerdo el número uno. What's the name of number one? This girl, esta chica, ¿cómo se llama? Diana. 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 Thank you, thank you. Okay, Diana on Tuesday makes phone calls. Aquí dice make, ¿verdad? Pero vamos a poner makes phone calls. On Thursday arranges meetings. On Saturday helps companies against financial loss. And después le voy a explicar eso porque le puse ese aquí. On Sunday, goes to the beach. Okay, thank you. What about number two? Does anybody have, alguien tiene número dos? El número dos dijo, uno, four activities, cuatro actividades. No idea de ningún día. Okay. The first activity, I remember, send emails. Yes, send email. Perfect. ¿Tienes otra? Do you have another? Yes, I have another. The second one is make reports. Okay, reports. Yes. Good. Excellent. Do you have the other? Okay, Xiomara. Ah, thank you, supervises. Yes, the storehouse. Okay, Xiomara, hello, Xiomara, ¿tienes otra? Hello. On Sundays, go to the church. Yes, perfect. What's the name of this girl? This the number one is Diana. Number two is? ¿Alguien se acuerda? What's... Alejandra. Yes, Alejandra. Okay, on Monday, she sends emails. On Wednesday, she writes reports. On Friday, she supervises the storehouse. And on Sunday, she goes to the church. Okay, what about the last one, number three? Solo son tres actividades. Well, let's listen to... Yes, Elvi, any idea? Soily, any idea? Order office. Order office. Yes. What day? Monday.
On Monday, yes, order the office. Okay. Soyli and Luis, a ver si tienen una. Okay, Soyli. Short. Ah, to the church. Pues más o menos. The church on Sunday. Okay, ya vamos a ver si es cierto, si no me está inventando. Soy. Luis, any idea, Carmen? Solo capté uno, pero de la primera. Ah, okay. Thank you. Okay, Carmen. The microphone, Carmen, I can't listen. Saturday. Yes. Okay. Good. Vamos a ver los demás. Thank you, Carmen. On Monday, this person orders the office. On Thursday, keeps record of the merchandise. And on Saturday, spends time in the library. Okay. Vamos a escucharlos una vez más, solo para que pues no tengamos dudas de lo que dicen estas personas. Solo una vez lo ponemos. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Number two. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Number three. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record the merchandise. And on Saturday, I spend time by the way. Okay. Now, let's see, here we have, mention three abilities you have. Vamos a escuchar las habilidades que tienen otros. Y en este caso, vamos a escuchar a Luis. Luis is going to be the first. Luis comienza, and after Luis, we have Carmen. Okay, Luis, please. My name is Luis. Yeah. I can play football. Good. I can drive motorcycle. Yes. Motorcycle. And I can reach high times. Okay, very nice, very interesting. Qué bueno que utilizaste el can. Yo puedo hacer esto. Good. Carmen, and then after Carmen, we go with José Martínez. Okay. Carmen, I have the ability to prepare. Carmencita, yo creo que tenemos dificultades con tu audio y se escucha como una interferencia. Quizás es la espiga del micrófono. O tal vez te acercas el micrófono, te lo acercas un poquito más. ¿Verdad? Porque creo okay. que... ¿Ahora? Yes. Okay. My name is Carmen and have the ability to prepare financial report and the transport logistic management. Good. And I have a snack for gardening. Wow, very interesting. So you are very good prepared. Thank you, Carmen. Okay, Jose Martinez, please. And then Juan Campos. My abilities in customer problem solving. Oh, nice. Staff managing good rotation. Okay, nice. Okay, staff management. Very interesting. Good. Congratulations, Jose. Okay. Juan, please. Juan Campos Ardón. My abilities are drive a car, then to play soccer, and ride a bicycle. Okay. That's good. Not all the people can ride bicycle. Okay. Some people can't. Okay. Thank you, Juan. Hey, now we go with Douglas. Are you ready, Douglas? Yes. Please.
I have the ability to cook. Nice. I have the ability to iron. Okay. And in my job, I have the skill, leadership skills. Oh, that's interesting. And it is necessary in every job. Thank you, Douglas. Okay, we continue and later we'll listen to the rest. Now, eso es bien importante. Acá, here we have, eso les va a ayudar para los ejercicios que tienen que hacer en la plataforma. In affirmative, le agregamos S. En el negativo, utilizamos doesn't. Vean, de allí, el resto tenemos don't, 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 don't y don't. Pero en las terceras personas utilizamos doesn't, doesn't para hacerlo negativo. Y en lo acá, no vamos a utilizar, acá, esto es bien importante. Acá no vamos a utilizar, digamos, las, ¿qué? No vamos a utilizar la S, ¿verdad? Eso es bien importante, que no vamos a utilizar la S, ¿verdad? Para los negativos, ¿ok? Tenemos I live, yo vivo, I don't live. You live, you don't live. Pero en tercera persona, he lives, aquí, he doesn't live. Miren, aquí ya no le vamos a poner la S. Porque como tiene el auxiliar, ¿ok? So, si quieren, pues pueden tomarle captura, ¿verdad? Si ustedes gustan, esto les va a ayudar bastante para desarrollar los ejercicios, to complete the exercises in the platform, para completar los ejercicios en la plataforma. Ok. Now, ya que tenemos esto, recuerden, para ser negativo utilizamos don't. Don't utilizamos, ¿verdad? Para todos, a excepción de las terceras personas que vamos a utilizar doesn't. Ok, se pronuncia doesn't, doesn't, doesn't. Y el resto se pronuncia don't. Muy bien, vamos a un par de más ejercicios para cómo captarla mejor. Si ustedes tienen dificultades, pueden ver este video el día de mañana que va a estar en YouTube, ¿verdad? Ya van a poder tener acceso, ¿verdad? A ver esta explicación, o porque si ustedes consideran que vamos un poquito, pues, que rápido, después, tal vez si lo ven otra vez, esta explicación, van a captar mejor. Ok. Tenemos esto, pero se lo voy a explicar de otra manera. Otro. Tengo acá. No. This. I'm sorry. Muy bien. Acá tenemos, pues, affirmative y tenemos negative, right? Como pueden ver, de igual manera, acá está con rojo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Aquí decimos walks y aquí doesn't walk. Walk significa caminar. No se dice walk ni walk. Se dice walk como China walk, como la comida, China walk. Pero se escribe diferente, ok. I walk, you walk, ok. I don't walk, you don't walk. Aquí he walks, aquí he doesn't walk, ok. She walks, she doesn't walk. It walks, it doesn't walk. Y así sucesivamente, ok. Voy a ver si les envío esta imagen para que captemos bien y para que ustedes tengan, pues, digamos, más información con respecto a eso. Okay. Yes, Luis, tell me. Una pregunta, ¿por qué en el afirmativo no se le agrega el verbo do? Ah, porque en afirmativo no es necesario el do, a menos que querrás hacer, ese es un auxiliar. El auxiliar te sirve para hacerlo negativo o hacerlo pregunta. Si tú le pusieras, digamos, este, ¿cómo se llama? El do, sería de esta manera. Si dice, I like chicken. Tú dices, me gusta el pollo. Pero si le agregas el do, sería a mí sí me gusta el pollo. Por ejemplo, estamos hablando de Raquel. Nah, a Raquel no le gusta el pollo, ya sabes bien, no le gustan muchas cosas. Y Raquel, no, a mí sí me gusta el pollo. I do like chicken.
Para eso sirve el do en las afirmativas, ¿ya? Para hacer como un énfasis. Pero de lo contrario, no se utilizan. Entonces, ¿okay? Opcional. Es opcional, pero yo no recomiendo usarlo. Como te digo, como te repito, solo es para hacer un énfasis. Para cuando hay algo que esté en duda o algo que vos querés que no lo olvide, ¿ya? Pero eso no va a pasar siempre, ¿ya? Porque si te das cuenta, en las películas y en las series no utilizan así, a menos que sean casos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, estamos diciendo, no, Juan no puede manejar bicicleta. No, yo sí puedo. Ok, I do ride bicycle, ¿verdad? Que sería así. I do ride bike. ¿Ya? Cuando lo normal sería I ride bike. Manejo bicicleta. Ya. Así que esa sería la explicación. ¿Ok? Vamos a esto. A estos detalles. Esta página se la voy a enviar para que no tenga duda. Acá me estaban poniendo unos ejemplos. Y esto quizás es lo práctico. Miren, normalmente le agregamos S, ¿verdad? Ahora, pero hay excepciones. Si el verbo termina en doble S, en SH, en CH, en XO, le vamos a agregar ES. Watch. Entonces acá, espero que vean este video después, ¿verdad? Por si tienen dudas. Entonces, decimos... Sorry. He. No vamos a decir así. He watches. No. He watches. Si el verbo ir, go, he goes. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de que termina en Y. Ok, si termina en Y, le vamos a agregar IES, ¿ve? He cries. Ok. Y hay excepción. Si termina en Y, pero tiene una vocal antes, solo es place. Ok. Sé que esto parece un poquito como complejo y teacher, no sé, me está confundiendo. Bien. Lo vamos a seguir estudiando mañana también, por cualquier cosa. Y por eso les voy a enviar esta imagen para que tengan una mejor noción de todo esto, de las excepciones. Siempre se le va a agregar S a los verbos, pero hay ciertas excepciones. Ya se lo voy a enviar en WhatsApp. Okay. Ahora aquí tenemos este, ¿verdad? Afirmativo y negativo, como habíamos dicho, ¿verdad? Doesn't. Okay. Igual acá. Tenemos esto que está en el manual. She makes... Ahora es más fácil entender esto. Miren. She makes. Y aquí. She doesn't make. He carries. He doesn't carry. Ok. Bien. Necesito que me ayuden con estas oraciones. Ok. Vamos a ver si. Luis, me ayuda. Vas a leer. You're going to read affirmative and negative. La que elijas en afirmativa, la elegís. También la lees en negativa. Y quien le sigue va a ser Jonathan. Ok. She makes. Many phone calls. Okay. She doesn't make many phone calls. Perfect. Phone calls. Calls. Okay, Jonathan, and then we go with Gilberto. Hey, Carter, boxes into the truck. Uh-huh. Hey, dogs, can carry. Boxes into the truck. Into the truck. Ok, Jonathan, recuerda que aquí se dice he, ¿verdad? He. Este, he, ajá. Ya lo hemos practicado antes. Ok, Gilberto, and after Gilberto, we go with Francisco, please. Cindy sent report to other companies. Yes. Cindy doesn't report to other companies. Ok, good. Solo recuerda en la afirmativa Cindy sends con S al final. Very nice. Thank you.
Francisco, and then we go with Elvi. Okay, Francisco. Francisco Martínez. Okay, entonces si tiene dificultades, vamos entonces con Elvi, please. My boss talk about the new rules. Uh-huh. My boss doesn't talk about the new rules. Okay. No sé cómo se dice. Rules. Bye. Aquí solo sería talks. Okay, thank you. Thank you. Okay, Cindy, me ayudas con it helps, please. It helps work be on time. Mm-hmm. It doesn't help working be on time. Thank you very much. Bien, ahora aquí tenemos esto. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Entonces, si está en tercera persona, le agregamos S, ¿ok? Si tiene not, entonces vamos a utilizar doesn't, ¿ok? Para este caso, vamos a comenzar, let me see, si me ayuda Xiomara. And then José Martínez. Ok, Xiomi. Select one. Number one. Okay. Pero la última es que hay tres unos. La última es de Mario. Está equivocada. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sería six. Ajá, ok, six. Mario. Mario doesn't keep a record. Ajá. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Perfect. Bárbara. Yes, thank you. Okay, José Martínez, and then after José, we go with Juan. Helen doesn't call the design department on weekends. Yes. And the number four. Okay, number four. And then we go with Douglas. Mm-hmm. She cleans our desk in the morning. Our desks. Yeah, esa cuesta, esa KS. Sí, yo sé que cuesta. Yes. But very good. She cleans en tercera persona. That's perfect, my friend. Okay. Cleans. Yes, that's it. Thank you. Okay, Douglas. And then we go with Carmen. I write a list with the things we need at 9 a.m. Fácil, ¿verdad? Very easy. Como estamos con write, como estamos con I, no necesitamos agregarle S. Porque la S se le agrega cuando solo hablamos con por ella o por él. Ok, Carmen. And then we go with Ivania. Ok. Amy and Teresa ask for the every Friday. Yes. Aquí es solo ask porque tenemos Amy en Teresa. Si solo estuviéramos hablando de Amy, sí le agregamos la S. O si solo hablamos de Teresa, le agregamos la S. Pero como estamos hablando de las dos, es plural. Entonces, todo bien. Thank you. Ok, Ivania, number one. Can you help me? He orders everything in the office. Yes, very good. He orders everything in the office. Bien, ya tenemos una mejor noción. El día de mañana voy a traerles más ejercicios, ¿ok? But we're doing, ok, lo vamos haciendo muy bien. Solo nos queda 30 minutos, ya casi vamos a terminar. Bien, he works in the school. Tenemos esto, ¿verdad? Tenemos pues esta parte de lo que es, permíteme, quiero ver si la puedo ver porque esta forma sí está. Yes, we have affirmative and negative, okay? So, vamos a cambiarlo a negativo, ¿ya? Vamos a utilizar el
doesn't, en todo eso, ¿ok? Vamos a ver, la primera persona que me va a ayudar va a ser Raquel y después Cindy. ¿Ok, Raquel? 1, 2, 3, or 4. Doesn't. In the school. He doesn't. ¿Qué no hace en la escuela? Te falta el verbo. Hay que poner atención. No tenemos que quitarle ninguna palabra, solo agregarle doesn't. Hay que agregarle doesn't. Okay, now we go with Nelson and then Henry. Pero antes tenía alguien pendiente. ¿Quién le había dicho? Porque ya me había pasado su papel de Raquel. Creo que me dijo a mí, pero se le cortó. Sí, Cindy. Vaya, Cindy. Entonces después vamos con Nelson y Henry. Ok, what number? Number 2. Ok. She doesn't study at the university. Yes. Perfect. She doesn't study at the university. Good. Thank you. Ok, vamos con Nelson, please. 3 or 4. Nelson. Okay, Henry, are you ready? ¿Estás listo por ahí? Sí. Okay, 3 or 4? 4. Okay. She doesn't watch TV at night. Thank you. Okay. Nice. And to finish, vamos a pedirle aquí a... Okay, Luis, number 3. ¿Me ayudas con number 3, please? He plays basketball. He doesn't play basketball. Yes. Perfect, muy bien. Ahora aquí solo viene un punto y este me gustaría que lo anote. Tenemos esto. Se dice he has o she has. Ok. Acá no vamos a decir. El verbo es have, tener, ¿verdad? Ese es el verbo. Pero decimos he has o she has. Jamás vamos a decir he have. Miren. Jamás vamos a decir eso. He have, eso jamás. Se decimos she has or he has, que significa él tiene. Este es un verbo como un tanto irregular en presente, bien especial. Ese es el único verbo que es así. Dime, Luis, ¿yes? ¿Esa es la pronunciación o es el pasado de have? Es el presente. Este verbo es bien curioso, ¿verdad? El verbo en presente es have. Todo lo que digas, I have a baby, tengo un bebé, I have a car, tengo un carro, I have a house, tengo una casa, o you have a house, tú tienes una casa, pero cuando nos vamos a referir a he o vamos a referirnos a she, vamos a utilizar el has, que siempre es en presente y significa tener. Por ejemplo. O sea, que es en tercera persona. Es en tercera persona, es correcto. Si digo Cindy tiene un gato, puedo decir Cindy has a cat. Si digo Elby tiene un perro, Elby has a dog. Si digo Carmen tiene una Biblia, Carmen has a Bible. ¿Ya? Entonces utilizamos has para él o para ella. Y para el resto utilizamos have. ¿Ok? Bien raro este caso. Es algo más. Sorry. Yo tenía entendido que have es tengo y has es tiene. Sí, es que así es. Es que así es. Vaya, como les explico. Les voy a explicar la conjugación. Eh,
y así sucesivamente es la conjugación. En inglés es I have. En aquí sería you have. Acá sería he has. Nosotros. Vamos. Y aquí sería we have. Miren qué difícil es en español. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, tengo, tenemos. Y en inglés no. En inglés solo es have or has. Solo dos opciones. Por eso el español es, para, en mi forma de ver, es más complejo, es más difícil. ¿Verdad? Entonces, es más práctico que nosotros aprendamos inglés que un gringo aprende español, que puede, pero necesita más, todavía necesita más esfuerzo. ¿Okay? Recapitulando, have y has, ¿verdad? Has es para tercera persona. Eso es todo. ¿Ok? Bien, mañana voy a también traer este más ejercicios sobre has y have, ¿verdad? Por si tienen, pero siempre es en presente, estamos con presente. ¿Okay? ¿Yes? Perdón, cuando se vuelve negativo en las terceras personas y no entiende el have. Eso voy a explicar ahorita. Thank you. Has es para conjugarlo. Ya, yo sé que ahorita pueden decir, teacher, está raro eso, pero ya van a ver que mañana le van a entender todavía más. He has, she has. Pero para negativo, entonces acá, con los negativos y las preguntas, ningún verbo cambia. El verbo es así como lo encuentran en el diccionario. Porque tenemos el doesn't o el do, que son auxiliares. ¿Ok? Entonces, si quieren, mañana les voy a traer ejercicios de have y has, ¿verdad? Para que nos quede más claro. En presente, en afirmativo, ¿ve? Tenemos, ¿verdad? He has, she has. Y en negativo, tenemos esto, ¿verdad? He doesn't have, she doesn't have. ¿Ok? Mañana les voy a traer más ejercicios para que nos quede como muy claro. Dime, Carmen. ¿Dudas? Recapitulando, ¿es el único verbo auxiliar? O el único verbo que hace este cambio, sí, cuando lo volvemos en las terceras personas, ¿no? Ese verbo es raro, Carmencita, es raro, es el único que le pasa, a ningún otro le pasa eso. Los demás son solo le agregamos ese. Cooks, takes, plays, studies. Ok, dime, José. When pronoun is it, use has. Example, the house has two doors. Yes, that's it. Exacto. El has lo podemos utilizar con un nombre, por ejemplo, Luis has a pet, ¿verdad? Luis tiene una mascota, o podemos utilizar, por ejemplo, the car has four wheels. El carro tiene cuatro llantas, ¿ok? Entonces podemos utilizar has para terceras personas con nombre o ya sea objetos. Okay. That's it. Mañana voy a hacer énfasis en estos dos temas porque veo que sí necesitamos más ejercicios. Okay. Le recomiendo volver a ver este video en este tramo, ¿verdad? Por si tienen pues alguna, para que todavía pues tengamos más clara los temas. Okay, let's continue with this. Mention three abilities you have, and we're going to start with Soily. Soily, are you ready with your three abilities? Yes. Please, go ahead. I like to cook. I like to cook when I'm in my house. Yes. I like to be responsibility in my work. And the number three, I am patient. Good. I like to be responsible. Responsable. Uh-huh. Okay, very nice, Soily. Three good abilities. Three good skills. Thank you. Now let's move to Xiomara and then Yesenia. Okay, Xiomara. I respect in my work, in my family, and my
life. I can ride bike. Okay. And I ride so fast. Ah, you ride so fast. Okay. Yes. That's really interesting. Very nice. Thank you. Okay. And now here we have Yesenia and Nelson. So finish. Vamos a terminar con Nelson. Okay. Hello, teacher. I am creator. Creative. Vaya, creator significa creador y también es el nombre de una banda. Tal. Okay. Ingenious. Ah, okay. You're genius. Proactive. Ah, you're very proactive. Okay. You like to do a lot of things. Okay. That's very good. Okay. Thank you. And Nelson, we finish with Nelson. Okay. I am punctual. I am kid. I am a sub analyst. Okay. Punctual and you are quiet. Quiet. Eres calmado. Eres tranquilo, Nelson. No te creo, pero si tú dices que eres tranquilo, congratulations. Felicidades. Okay. Nice. Right now, en este momento, vamos. Let's move. Antes de decir adiós, conversation. Likes and food. Vamos con los gustos y la comida. That's the conversation. En este momento les voy a enviar esta conversation al grupo de WhatsApp para que ya pues la tengamos todos y pues no haya ninguna dificultad. Okay. Digamos, he sombreado con amarillo las palabras que posiblemente nos den alguna dificultad. Okay. So, vamos a enfocarnos en esto porque va a ser ya de las últimas actividades, ya para ir terminando. Bueno, tenemos acá. So, what food do you like? I like, oigan bien, like, no estoy diciendo like, porque muchos dicen I like, no, con K al final, I like. I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. Together? No, no together, dice. Entonces, so significa entonces. Entonces, ¿qué comida te gusta? Me gusta el sorbete, la pizza y las manzanas. Oh, me gusta esa comida también. Y luego le dice, ¿qué comida te gusta? Me gusta el pescado, los vegetales y las bananas. Y le dice, ¿together? ¿Juntos? Y le dice, no, no juntos, o sea, no revueltos. Conversation number two. What drinks do you like? ¿Qué bebidas te gusta? I like tea and I like juice. Me gusta el té y me gusta el jugo. Hot tea or cold tea? ¿Té caliente o té frío? Both, ambos. What about you? ¿Qué hay sobre ti? I like coffee and hot chocolate. Me gusta el café y el chocolate caliente. Oh, I like both too. Oh, me gustan ambos también. Number three. What desserts? Ojo acá. Dessert significa desierto. Pero desserts significa postre. Así que no digan I like dessert porque dirían que le gustan los desiertos. Se escribe igual, solo que la pronunciación cambia. Dessert, dessert, ¿verdad? Es postre. What desserts do you like? I really like ice cream. Oh, what flavor do you like? I like strawberry. I like vanilla too. Nice. I like cake and I like pie. What kind of pie? I really like apple pie with ice cream. John le dice, ¿qué postres te gusta? Realmente me gusta el sorbete. Alice, oh, ¿qué sabor te gusta? Flavor aparece en las Maruchan, por si no han visto. Ahí aparece la palabra flavor, que significa sabor. ¿Qué sabor te gusta? Me gusta la fresa y me gusta la vainilla también. Bueno, me gusta el pastel y me gusta el pie, que es otro tipo de pastel.
¿Qué tipo de pie? Realmente me gusta el pie de manzana con sorbete. Y luego la 4. What snacks do you like? I like to eat fruit. Oh yeah, what fruits do you like? I like apples and oranges. And you? I like strawberries and watermelon. Do you like to eat cookies? Of course, I love chocolate chip cookies, me too. Y le dice, ¿qué? ¿Qué golosinas te gustan? Me gusta comer fruta. Oh, muy bien. ¿Qué frutas te gustan? Me gusta la manzana, las naranjas. ¿Y a ti? Me gustan las fresas y el melón. ¿Te gusta comer galletas? Por supuesto. Amo las galletas con chispas de chocolate. A mí también. Bien. Última vez. That. Vegetables. Together. Juice. Both. Chocolate. No chocolate. Digo chocolate. Chocolate. Desserts. Flavor. Strawberry. Pie. Kind. Snacks. No digo snacks, no. Snacks. Fruit. Fruit. Cookies. ¿Ok? Así que, pues, necesito... Es la última actividad. Nos quedan 13 minutos. 13 minutos. 13 minutos y terminamos, ¿verdad? Así que vamos a esta actividad. See you in a moment. Lo veo en un momento. Let's practice. Vamos a practicar. Okay, so what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Ahora la número dos. What drinks do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cold? Hot chocolate. Oh, I like both too. What dessert do you like? I really like I like to eat fruit. Oh yeah. What fruits do you like? I like apples and pie with spring. Yum. Okay, démosle la 4. Okay. What snack do you like? I like to eat fruit. Oh, I like both too. Conversation 3. Mm-hmm. What dessert do you like? Like coffee and hot. Cho lake. Oh, I like back too. What desserts do you like? I really like ice cream. Oh, what flavor do you like? I like Yo soy woman. So
What food do you like? I like ice cream and pizza and apple. Oh, I like that food too. What? Raquel y Santos, ¿ustedes estaban trabajando juntos? Sí. Bien, le damos a la primera. Dale, ustedes son la clave del éxito. De acuerdo, yo inicio. Y Raquel diciendo la regué, salí rápido. Ok. Ok, let's practice. Ya es lo último, un par de minutos y nos vamos. Vamos. Ok. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetables and bananas. Together? Together? No, not together. Okay, good. Solo aquí es ice cream, Raquel. Good. Douglas, ¿quién era tu compañero? Yesenia. Okay, go number two, please. What drinks? What drinks do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cold tea? Both. What about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Perfect. Muy bien. Solo un detalle. Chocolate. Chocolate. Okay. Lo hicieron bien. Se nota que han practicado. Good. Very nice. Okay, now let's listen to who else? ¿A quién más tenemos acá? Bien. Me va a colaborar Luis. Number three. Who was your partner? ¿Quién fue tu compañero, Luis? No recuerdo cómo se llama. Qué bárbaro. ¿Cómo no te vas a acordar? A ver. ¿Quién fue? Yo creo que todos se van a... Ah, Gilberto. Pensé que se iban a hacer los mareados como la vez pasada. Que, yeah. Ok, number three, vamos, ya solo nos quedan como 2-3 minutos de clase. Vamos a ver. ¿Comienzo yo? Sí, cualquiera comienza, no hay problema. Ok. What dessert do you like? I really like ice cream. Oh, what flavor do you like? I like strawberry. I like vanilla too. Nice. I like cake and I like jelly. Pie. What kind of pie? What kind of pie? I really like apple pie with ice cream. Ok, muy bien. Excelente. Thank you. Y la última, vamos con Elvi. A ver, ¿quién fue tu compañero, Elvi? Soyli. Vamos con Soyli. Ah, el dúo dinámico. Vamos a ver acá. Number four. Con ustedes terminamos ya. Ya es hora.
Vamos. What snack do you like? I like to eat fruit. Oh, yeah. What fruit do you like? I like apples and oranges. And you? I like strawberry and watermelon. Do you like to eat cookies? Of course. Love chocolate chip cookies. Me too. Me too. Okay, solo un detalle. I love chocolate, ¿verdad? I love chocolate. Okay, todas estas conversations que les doy, ustedes pueden practicarlas después o si quieren, copien y peguen en el traductor de Google y pónganle para ver cómo lo pronuncia el traductor de Google. Y ustedes van viendo, no es necesario que le hagan todo, pero una conversación al menos o dos para que ustedes vayan practicando. Todas estas conversaciones yo se las mando en Word para que ustedes puedan copiar y la ponen en el traductor y así ustedes van mejorando su pronunciación. Otro tip es que pueden, si lo tienen ahí, y es grábense. Graben ahí en el grabador de voz, practiquen una conversación y después escúchense a ver qué tal van mejorando. Eso es importante, escucharse. Ok, check the attendance list and we say goodbye. Cindy, hello. Hello, teacher. Thank you. Hello, Douglas. Hello. Hello, Elby. Hi. Hi. Henry. Hello. Hello. Ivania. Present. Good. Jose Martinez. Hello. Hello. Juan Campos. Present. Nice. Francisco Martinez. Hello. Hello. Gilberto. Hi, teacher. Hello, Jan, Jonathan. Hello, teacher. Hello, good evening. Luis. Present, teacher. Nice. Nelson. Hi, teacher. Hi, Raquel. Hi, teacher. Hi. Santos. Good evening. Good evening. Xiomara. Hi. Hi, Yesenia. I'm here, teacher. Thank you. Soyle. Hi, teacher. Hi, and Carmencito. Present. Thank you. Bien. Recuerden, pueden practicar todas estas conversations. Necesito que, ya me di cuenta que algunos ya están mejorando, ya se nota cuando practican. Realmente yo lo percibo. Pero también veo algunos que solo revisan la clase cuando ya pasamos. Está bien, pero tense por lo menos, tomen 3 minutos cada día para revisar. Tres minutos. Con 3 minutos van a sentir un avance, ¿ok? Los veo mañana. Pasen buenas noches. Goodbye. Antes que nada, goodbye. Se me queda. Bye. José Martínez se queda. José Martínez. El good resto. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Okay, good. Okay, José, estos minutos siempre se van rápido, pero se van súper rápido. Así que te voy a poner 3 opciones. La primera opción es revisar algún tema de que hayamos visto hasta el momento y que tú necesites como una retroalimentación. 2. Podemos hacer una pequeña entrevista en inglés. 3, podemos hablar de algún tema avanzado en gramática o avanzado en inglés que a ti te gustaría, pues, o te guste saber, o que ya tengas una opción. Tú me dices. ¿Qué hacemos? De esas 3 opciones. No te puedo escuchar. I can't listen. Tal vez la entrevista, teacher. Tal vez no me quedo a medio. No, 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 hombre, tranquilo, sí es una entrevista un tanto así como básica. Ok, necesito que me contestes todo en inglés, ¿verdad? Sí. Intenta, ¿cómo se llama? Contestar como tú puedes, si en un dado caso consideras que la... no conoces o no sabes qué decir, aunque no creo, yo creo que todas me las vas a contestar. Solo me dices, I don't know, ¿ok? Bien. Comenzamos. Hello, José, how are you? Hi,
how are you? I'm fine. Okay, excellent. Thanks. How old are you? I have 37 years old. I am 37. Okay. Very nice. Hey, what's your name? My name is Francisco Martinez. Perfect. And what's your last name? Francisco. My last name is Francisco. Oh, okay. It is Jose Francisco Martinez. Okay, your last name is Martinez. Okay, your last name is, because name is Jose Francisco and last name is Martinez. Okay, and how do you spell your name? J-O-S-E. Okay, good. And tell me, what time is it? It's 10 o'clock. Okay, good. And tell me your phone number, please. My number phone is 64 38 20 34. Okay, excellent. And tell me, what's your occupation? My occupation is manager warehouse. Okay, excellent. And now tell me about you. Cuéntame sobre ti. Whatever you want to say. Todo lo, cualquier cosa que tú quieras decirme en este momento es para que me comentes sobre ti. Okay? Sobre tus gustos, actividades que haces. Depends on you. Okay. Okay. I am married. I have a two children. One daughter, your name is Lucia. One son is, your name is Fernando. Okay. My wife is, your name is Doris. I work in Big River. Two years in the experience in the company. Okay. Like music. Music electronic. I like a full Mexican. Yeah, I like sports. Football. My club is in Barcelona. Okay. And okay, perfect. Very nice, Jose. Very nice. Thank you. Okay, now tell me, can you describe one member of your family? My daughter is 12 years old. Perfect. And a student and secondary. Nice. She not like in English. Okay. But she has a student. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Okay. Now tell me, do you like pupusas, right? Yes or right, no? Right, okay, right. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Rice pupusas. Rice pupusas, okay. And what's your favorite movie? My favorite movie is the saga Harry Potter. Perfect. And tell me, what vegetables you don't like? I repeat, please. What vegetables you don't like? Vegetables. Vegetales, verduras. What vegetables you don't like? Papaya. Okay, yes. I don't like papaya.
Okay, and to finish, Jose, tell me, what do you do in your free time? In my free time, I see watch TV. Okay, you watch TV. Okay, perfect. That's it. Bien, José, este, ven, ya viste, esa fue la entrevista corta. Si te das cuenta, la mayoría de preguntas son bastante prácticas, comunes, pero sí me di cuenta que lo hiciste bien, contestaste todas las preguntas, solo que cuando estuviste hablando de tu hija, creo, y tu esposa, cuando querías decir su nombre, decías your name, y en el caso de ella es her name. My name, yes. Ajá, así como lo hemos estudiado, ¿verdad? Que es his para él. Si tuvieras un niño, sería his name is. Pero como es ella, sería her name. Her name. Okay. Okay. Sí, este, José, yo creo que tenés muy buen nivel de inglés. Este, no sé si ya tú habías estado en un curso anteriormente o simplemente te gusta el inglés o este. Las dos cosas. Ah, muy bien. Lo que sí te recomiendo, José, es que busques algunos artículos en internet, aunque sea cortitos así, de unos 10 renglones menos, de 7 líneas, y los leas en inglés. Graba tu voz y escúchate. O las conversaciones que les he mandado, practicalas y escúchate, a ver si te convences vos mismo, si te gusta tu pronunciación. Porque es importante tomar fluidez, porque yo siento que vos tenés las ideas, tenés la gramática, solo que hace falta más vocabulario. ¿Ok, José? Ok. Así que adelante, sí. Ánimo, ¿verdad? Y eso sería todo. Y viste que te dije, ya se nos acabó el tiempo, es bien rápido, ¿verdad? Ok, gracias, teacher. Excelente, pasa buenas noches. Nos vemos mañana. Goodbye. Adiós. Bye.